Y bueno, hoy en la sección de redes vamos a hablar de un evento que ayer sorprendió a toda la ciencia del mundo, y es que fue una nueva detección de ondas gravitacionales, y esta vez por la colisión de dos estrellas de neutrones. Pero para que nos explique perfectamente de qué se trató, nos comunicamos hasta Canadá con el doctor Omar López Cruz. Él es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y bueno, nos va a explicar de qué se trató esto, porque él estuvo participando muy de cerca, incluso con los detectores LIGO y Virgo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Ana Cristina. Es un placer saludarte y saludar a tu auditorio. Pues primero que nada, explíquenos de qué se trató este hallazgo que celebró toda la comunidad científica el día de ayer. Bueno, mira, se esperaba detectar muchos eventos como estos. Sin embargo, lo que había pasado es que los eventos que habían, se habían detectado antes eran solamente colisiones de agujeros negros y no emitían luz. Entonces, no se sabía si realmente estaban, de qué región del cielo estaban viniendo las ondas gravitacionales. Solamente tenemos una caja muy grande donde decíamos, bueno, probablemente vino de esta región, y no teníamos una contraparte. Al tener un mensajero de luz, desde los rayos gamma hasta radio, se pudo seguir y se pudo identificar que en la galaxia NGC 4993 había tenido una explosión. Vimos la colisión, una colisión, el resultado de la colisión, que fue como una supernova, que nosotros llamamos kilonova. Y de este lugar, de la galaxia 4993, la empezamos a seguir con todos los telescopios que teníamos en tierra y en el espacio. Entonces, por esto fue tan importante este descubrimiento. Y todo está en concordancia. La distancia a esta galaxia de 130 millones de años luz, también el detector LIGO tiene esa misma distancia estimada. Entonces, esto fue una gran colaboración con todos los telescopios del mundo. Se produjeron más de 30 artículos científicos en las mejores revistas, y los mexicanos participamos con nuestros telescopios siguiendo el evento. Así es, doctor. Cuéntenos cómo ha sido precisamente la participación de los mexicanos a través de estas colaboraciones con LIGO, de la utilización del Gran Telescopio Canarias, en donde el INAOE ha tenido pues una participación muy importante. Sí, el Gran Telescopio Canarias es uno de los más grandes telescopios del mundo. Es un telescopio óptico con un espejo que tiene el diámetro más grande de 10 metros. Entonces nosotros estábamos listos, solicitamos tiempo, y nos dieron 2 horas al momento que ocurrieron el evento. Ya habían empezado a observar el observatorio LIGO y el observatorio Virgo. Entonces la combinación de, en cuanto ellos nos dieran una alarma, diciendo tenemos un evento, nosotros estábamos listos para reaccionar. También el observatorio Hawk en Sierra Negra, en México, en Puebla, estaba listo siguiendo los rayos gamma. Entonces, y los observatorios ópticos de México, RATIR, en San Pedro Mártir, también estaba listo. Sin embargo, no pudimos, el evento ocurrió en el hemisferio sur, en la constelación de la Hidra. Entonces, nosotros, se nos fue el evento, no estábamos listos, pero con nuestros colaboradores en el hemisferio sur, ellos lo siguieron y estuvimos también atentos en el procesamiento de los datos. Entonces nosotros estábamos listos con cualquier telescopio que tuviéramos a la mano en México para seguir el evento. Doctor, explíquenos por qué después de este evento pues se puede decir ya propiamente que se inaugura la época de la astronomía de ondas gravitacionales. Ah, bueno, porque esto es por el proverbio, ¿no? De ver es creer. Mientras los detectores, ¿no? Se cree que viene la onda gravitacional, y si no teníamos la confirmación óptica, había mucha gente que estaba aún sin creer que esto era una onda gravitacional. Sin embargo, al tener una fuente que todo el mundo vio, entonces ya no hay duda de que estamos viendo, estamos explorando una nueva ventana que no había sido accesible a nosotros. Los observatorios seguirán, el próximo año empiezan otra vez a observar,
y estaremos listos con todos los telescopios del mundo para dar seguimiento a los eventos que ellos reporten. Entonces, esta es ya, tenemos una contraparte óptica que se puede ver en lo que nosotros llamamos el espectro electromagnético, que es básicamente luz. Entonces, cualquier telescopio, no tiene que ser estos telescopios tan especializados, que son LIGO y Virgo, incluso la gente que es amateur puede seguir estos eventos. No se necesitan telescopios muy grandes. Entonces, con esto estamos explorando un rango que jamás habíamos imaginado y estamos ya entrando en la era de que no podemos evitar a Albert Einstein y su teoría de la relatividad para explicar los fenómenos astrofísicos. Doctor, pues muchísimas gracias por esta comunicación, muchas felicidades por participar y poner el nombre de México en estas investigaciones y pues le deseamos que siga teniendo mucho éxito y por supuesto en esta excitante etapa de la astronomía de las ondas gravitacionales. Un fuerte abrazo hasta Canadá. Muchas gracias, es un placer haber estado contigo.